Aníbal Garzón, periodista, sociólogo y experto en relaciones internacionales. Muy buenas noches. Aníbal, buenas noches. Pues bueno, desde hace bastante tiempo estamos viendo, ¿no?, cómo Vox ha incorporado el término, pues toda especie de términos relacionados con el obrerismo a su discurso. Esto, además, no es algo nuevo. Digamos que el primer antecedente prácticamente de esto lo encontramos en abril de 2020, cuando ahí Vox empezó a dar la matraca ya muy fuerte con el tema del obrerismo. Que claro, esto es de extrema derecha clásica. Es que esto no tiene ningún misterio. Al principio, por ejemplo, siempre hablaban de que Vox era muy diferente al fascismo clásico porque es capitalista a saco, ¿no? Y sionista y no sé qué, no sé cuántos. Y a la que te descuidas, te intenta utilizar el término obrerista y hacerte una lepenización, ¿no? Como Le Pen. El problema, que es un tema interesante también, es que esto tiene más de discursivo que de realidad, porque luego todas las medidas que presenta es que son antiobreras. Dos noticias cercanas al respecto. Una es el paro de transportes y otra es el tema del mundo rural. Desde ese punto hacia atrás, empezando por el sindicato que se funda en 2020, Solidaridad, que por cierto es el mismo nombre de un partido polaco o de un sindicato polaco que se creó en los 80 para luchar contra el comunismo. Efectivamente, fundó y que consiguió vencer al de Walesa, que luego dio el premio Nobel de la Paz. Efectivamente, sí, bueno, el premio Nobel de la Paz es como un poco como los caramelos, no sé. Exacto, va y viene según los gustos. Obama, y además, es muy gracioso porque Walesa está totalmente en contra de los partidos ultranacionalistas. Es decir, Walesa, por ejemplo, está muy en contra del PiS, ¿no? De Ley y Justicia, que es quien gobierna Polonia, y se va también con Vox, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, como es un sindicato anticomunista que consiguió pues tumbar el régimen de allí, porque la verdad es que fue clave para conseguir su rendición, pues lo cogieron. Partimos de estos dos grandes sucesos cercanos, pero sí que es verdad que todo esto, aunque parezca muy nuevo, como bien has comentado, Juanfran, viene de muy lejos. Extrema derecha siempre, vamos, se ha fundamentado sobre, bueno, se fundamenta sobre lo que piensa que puede ganar enteros. Si hay prejuicios racistas, pues allá que va. Si ve que hay mucho descontento en una parte de la gente con el tema del feminismo, por ejemplo, pues allá que va. Intenta sentarse con esa emocionalidad y claro, cuando la extrema derecha nace, en los años 20, 30, ¿no? El fascismo, el nazismo, etcétera, dice, ostras, esto que se llama comunismo lo está petando, ¿no? Tiene muchos seguidores en Twitch, mucho engagement. Pues nada, vamos a tope con ello. Tenemos el ejemplo del partido nazi, que no solamente coge el color rojo, sino también la palabra socialista. Y además, es que aquí, en España, el nacionalsindicalismo, o el falangismo, el partido de la falange, es que fue súper descarado. O sea, es que cogió la bandera y los colores de la CNT y dice, pero qué cabrones. Además, calcao, es una estrategia que, bueno, se llama de lepenización, porque sí que es verdad que la persona que más lo ha hecho, más relevante en los últimos años ha sido ella, ¿no? Porque además tiene una gran profundidad en Barrios Obreros y le disputa votos al Partido Comunista. Bueno, se los quitó, directamente. Amanecer Dorado también triunfó con una estrategia muy parecida, ¿no? Reivindicando salarios, fin de la deuda y tal, ¿no? Y una parte del programa era muy poco distinguible de Syriza, ¿no? La coalición de la izquierda radical. Pero claro, ahora está claro que eso al final es totalmente discursivo. Sí, no, totalmente, ¿no? Complementando lo que dices, si no es algo, no es algo nuevo. Viene ya desde el principio, podemos decir, de cuando el fascismo, ¿no? Sobre todo finales del siglo XIX y principios del XX. El partido, ¿no? Ya lo mismo los nombres, ¿no? Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Mismo Mussolini también, ¿no? Que había pertenecido al Partido Socialista, incluso iba con identidad del Partido Socialista en Italia. Entonces, es una estrategia que se ha llevado siempre porque el fascismo tiene claro que el 99%, por decirlo así, es de clase obrera. Por lo tanto, necesitan esa clase obrera y ese apoyo, ¿no? Entonces, ellos, con su tendencia chauvinista, ¿no?, ultranacionalista, intentan dar esa identidad, ¿no?, en el tema, pero sí que van cogiendo muchísimas de esas ideas que, si leemos el Mein Kampf, daban esos conceptos de pueblo, claro, de clase. Está dentro de su misma obra, ¿no? En el Mein Kampf en los años 20, cuando sobre todo la República de Weimar en Alemania tuvo esa crisis económica. Entonces, no es nuevo la estrategia de Vox, es una estrategia repetitiva en la extrema derecha, que justo además está repetida porque no solamente en España, Matteo Salvini también ha reivindicado la figura de Berlinguer, que era el secretario general, ¿no?, de cuando hubo la tendencia eurocomunista, el secretario general del Partido Comunista Italiano. ¿Todo eso a qué viene? Porque empieza a haber una crisis
fuerte de los valores de esa globalización neoliberal, y más ahora con el conflicto de Ucrania. El hecho esa de la meritocracia que nos metían en los 80, el Thatcher, ¿no?, y el Reagan, el tema de desclasar, de que todos somos clase media. No importan las ideologías, aquí todos estamos por la patria. ¿Pero qué dices? Exacto, ¿no? Es que es increíble. Era, todos somos individuos, no somos sociedad, ¿no? Todos somos, exacto, todos somos individuos. De hecho, hay una parte de los 27 puntos de la falange, o son 26 o 27 según la versión, se hablaba mucho del Estado, individuo, libertad, ¿no? Era uno de los lemas. Y dices, madre mía, pues es que esto es... O sea, yo te paso los 26 puntos de la falange, quito dos o tres, así un poco históricos del momento, quito la palabra falange y te digo que me pidas de qué partido es, y tú dices, esto es de ahora, o sea, esto es de Vox. O sea, es que esto te lo defiende... Hay cositas que dices, pues impondremos un estado totalitario, no sé qué, vale, eso no. O prohibiremos los partidos, eso no. Pero hay como 15 puntos que dices, pero si es que me encaja con el discurso que me hace Rodrigo Alonso, el presidente del Sindicato Independiente de Solidaridad, que es independiente, pero él es diputado de la Asamblea por Vox. Y dices, es por Andalucía. No olvidemos que en el mismo discurso de la izquierda, cuando ves un poco... pues los más activistas, hasta ellos mismos se consideran como una clase liberal, una cierta clase media, soy universitario, soy funcionario, ¿no? Y el tema ese típico, ¿no?, del obrero, clase, fábricas, talleres, se ha perdido. Entonces, eso también, porque muchas veces en los barrios, yo vengo de un barrio obrero, he nacido en un barrio obrero, y muchas veces hay un distanciamiento de identidad entre un barrio obrero y lo que es cierta, por decirlo, élite política de esa izquierda, ¿no? Porque yo tengo tres doctorados, he hecho un máster en Birmingham y he hecho un máster en Oxford, y eso es un problema. Si nosotros analizamos a veces dentro de la izquierda, vemos ese que hay una diferencia. Yo, por ejemplo, pues el hecho de venir de clase obrera, pero el haber estudiado en la universidad, tengo esas dos realidades. Ese sector que quedo como una cierta clase media, de que son sus padres liberales y por lo tanto viven en Barcelona centro, y luego tengo mis amigos de toda la vida que son de un barrio obrero, y veo una brecha muy importante. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, de cómo llegar el discurso de la izquierda a la clase obrera, al barrio obrero, porque si no, con esos mensajes de Twitter, Facebook y simplemente lo que decimos, no, mensajes y palabras y eslóganes, puede llegar la ultraderecha a esa gente, porque tampoco está llegando, porque no se sienten identificados muchas veces. Y analizamos un poco en general, excepto Cañamero, ¿no?, que estaba en las luchas, ¿no?, agrícolas, agrarias en Andalucía, miramos y la mayoría son gente universitaria, gente tal, pocos es el trabajador, excepto también el compañero, ahora no me acuerdo, de Canarias, ¿no?, que le echaron. Sí, Alberto. Alberto, también, Alberto, que había estudiado un FP y tal, y tenía, exacto, un buen trabajo, pero el tío había estado pencando a nivel activista... Trabajando, sí, además... Totalmente, además, ¿no? Ya esa imagen, ¿no? Sí, como de trabajador, y no de que... Exacto. No quiere decir que sea a nivel económico, ¿eh? Puedes tener mejor o peor el tema económico, claro. Me refiero a tu condición de trabajador del día a día, mis 8 horas, lo que vivo en un sindicato, que no es simplemente, pues, otro tipo de trabajo, de que soy y trabajo en un coworking, y estoy en un coworking y estoy con internet. Eso es importante también de lo que ha perdido la izquierda en ese espacio. Y el lenguaje es súper importante, porque si hablamos aquí de desestructuración y de temas que son muy importantes también, que vienen del mayo del 68, por el tema de género, ¿no?, el tema de tal, pero si olvidamos también condiciones del pagar la luz, el tema de fin de mes, el tema de tal, ahí puede llegar más fácilmente la ultraderecha también, porque nos estamos dejando ese espacio. Porque no estoy de acuerdo con lo que has dicho, Aníbal. Es decir, estoy de acuerdo en lo que has señalado, de decir que existe esa diferencia. Luchar, ¿no?, a muerte aquí. Esto. Y, exacto. Pero, por ejemplo, de lo que hablamos es que Vox jamás... sus representantes jamás se pueden representar esa identidad. Si fuera por lo que son, jamás pueden hacerlo. Porque además, en el caso de Vox España, ¿no?, que es diferente a otros partidos de extrema derecha, nos encontramos que ni siquiera es un partido de extrema derecha que surge en el extrarradio político, ¿no? Hablamos de que es un partido que surge del establishment. Es decir, tienes a un montón de... Tienes a generales, tienes altos funcionarios, tienes abogados del Estado, tienes jueces, ¿vale? Militares. Y quien no es eso... Es una persona que ha nacido rica, ¿vale? Porque hasta el Ortega Smith este, que no era gran abogado, creo que tiene 10 propiedades. Entonces, claro, de hecho Trump nos lo mostró, ¿no? Cómo puede ser un tío que ha nacido multimillonario, que además ha sido un empresario muy malo, porque la gente, oh, qué gran empresario. No, perdona. Trump tenía el imperio de su padre decía que era un zoquete y quería dejárselo a su hermano mayor, pero tenía mucho dinero, de hecho quebró un montón de empresas y tal. Pero se puso una gorra.
Se pone una gorra. Es... Como Jesús entonces, Gil, se pone una gorra. Entonces yo creo que aquí la clave es el discurso. Sí. Yo lo tengo claro, es decir, con el discurso puedes vender lo que quieras, porque tienes a esta gente que de estado profundo, con ese discursito de obrerista, y hay gente que empieza a creérselo. Ojo, que haya gente que empiece a creérselo no significa que los resultados sean así, ¿eh? Es decir, a Vox ha pasado de no tener nada de voto de clase obrera, porque tenía muy poco, a tener un voto transversal. Es decir, pues tiene ya un voto equilibrado entre jóvenes, jubilados, clase obrera, pero no tiene especial voto de clase obrera. De hecho, siempre queda cuarto, quinto, sexto en los barrios obreros, sigue siendo primera o segunda fuerza en barrios ricos, ¿no? Entonces, esa mitología, yo me acuerdo de un programa de radio que me hacen, pero bueno, ¿cómo explicas tú que Vox sea primera fuerza, que Vox reciba el voto principalmente de los barrios obreros? Y yo, pero que eso es mentira, que no puedes comprarles el discurso a esta gente que miente más que habla. Yo creo que ahí hay otros indicadores, y sobre todo por la realidad de España, que es importante. Que ahí entra un factor que es, nosotros tenemos una diferencia del resto de Europa. Nosotros los fascistas ganaron, no fueron de como en Italia o como en Francia, los fascistas ganaron un golpe de Estado y tuvieron una dictadura de 40 años. Y no hubo una transición como tuvo que haber de memoria histórica, como ha habido en otros países de América Latina, ¿no? A su manera, pues Argentina una memoria histórica, aquí no, aquí hubo un punto final. Por lo tanto, esa gente sigue estando en el poder y sigue siendo reconocida. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de Francia, está muy identificado la extrema derecha, el fascismo, incluso a veces han hecho corredores, ¿no? Exacto, ¿no? Corredores sanitarios. Aquí no, ¿no? Aquí el cordón sanitario, aquí no se ha hecho, pero además puede pactar sin ningún problema porque están dentro del establishment español en el régimen del 78. Por lo tanto, ellos pueden jugar con la identidad nacional. Ellos van con la bandera de España, van como que son los más patriotas y ahí está un discurso más allá de clase también de nacionalismo. Y lo veo yo un poco aquí en el tema de Cataluña porque es complejo esa situación. Claro, sí, claro. Lo vemos desde aquí. Y entonces ellos van de... Somos nosotros los españoles, van jugando y dice, ¿qué pasa? ¿Que los de Podemos no son españoles? ¿Qué pasa? ¿Que los de PSOE no son? Entonces, ellos van con esa identidad, ¿por qué? Porque en España hubo una quiebra en el tema nacional que fue un golpe de Estado, el tema monárquico, el tema de ese régimen, y tenemos una historia muy diferente a otros países europeos en esa situación que hay que analizar. No te sale en Francia, todos te utilizan la marsellesa. Pero aquí rápidamente, incluso una persona con sonido de izquierdas, esa bandera española le incomoda porque es una manera monárquica y no cantamos el himno de riego. Y ahí es donde hay un juego que hay que sumar más a esta situación. A ver, es que claro, comparar el himno de riego con la marsellesa, a ver, ahí... y ojo, no tengo nada en contra de riego. Pero ese tema, ¿no? Pero yo creo que la identidad nacional es un punto que ellos están jugando constantemente en ese tema, ¿no? Somos los más españoles, somos tal, tal, y en otros países la situación esa es transversal. Y aquí, vuelvo a decir, yo la acabo situando mucho esa situación por esa bandera monárquica que proviene justamente de esa transición que también ponemos en duda porque, claro, no hubo un referéndum por la monarquía. No hubo, ¿no?, una memoria histórica. Por lo tanto, la transición fue muy a medias, que podríamos decir, en el Estado español. Y ese es un juego que también hay que analizar de cómo está jugando el fascismo en ese sentido. La identidad nacional yo creo que es importante también. Y por eso hay obreros que no son sus intereses económicos, pero claro, no, es lo que dices, y estoy de acuerdo con Fran, en el que sentido de que esto es mentira, de que el obrero más vota. Está claro que no. Y aquí vemos en Barcelona y es los barrios ricos votan a la derecha y los barrios más pobres pues votan a los partidos de izquierdas o socialdemócratas. Eso está claro. Pero bueno, es una situación que tenemos que tener en cuenta con la realidad española porque ellos juegan mucho en ese aspecto de identidad nacional. Que sí que es verdad que han conseguido mejorar ligeramente su porcentaje en los barrios obreros y debilitarlo ligeramente en los barrios ricos. Pero vamos, ni vuelco ni hostias, ¿no? El debate de la bandera, ¿no? El debate de... De hecho, Pablo Iglesias ha utilizado mucho todo el tema del patriotismo, ¿no? Utiliza mucho la palabra compatriota, tal. Es una cosa que ha intentado copiar de América Latina, donde mentar al país o mentar las cuestiones nacionales era símbolo de defensa de la soberanía, del antiimperialismo y demás. Ha intentado trasladar eso aquí un poco para que parara la extrema derecha, entiendo yo. Pero claro, ese debate también lo hemos tenido de, hombre... Igual que nos hemos apropiado de cosas malas, como la palabra maricón y todo este tipo de cuestiones, ¿por qué no podemos intentar también sentir esa bandera como nuestra? Pero claro, cada vez que se manifiestan en contra de tus derechos, te la tiran a la cara. Claro. ¿Sabes? Como pasó hace tiempo, hace poquito con el colegio este, que hicieron una manifestación contra los derechos LGTB y todos los estudiantes con banderas de España. Que dices, claro, es que... Si hay un imaginario cultural en el cual la bandera de España está asociada a una ideología y cuanto más intentas desligarla de eso, más hay una reacción en contra. Bueno, con el tema de las banderas en los balcones, ya lo vimos, es que era ridículo. Entonces, es una lucha complicada. De hecho, hicimos un artículo en El Descubierto hablando de eso, de la apropiación de la bandera, de cuál era el origen de la bandera, ¿no? Que,
que no tiene por qué tener un origen fascista. Se puso en un momento dado porque sí, y luego, pues mira, han surgido todos estos conflictos. Y bueno, ha pasado con infinidad de símbolos. Los hindúes están cabreadísimos con Hitler. Y bueno, pasa un poco, con los símbolos pasa eso un poco, ¿no? Que estás un poco a merced de la hegemonía cultural y el imaginario cultural, y de momento está así. Y es lo que tú comentabas, Aníbal, el nacionalismo español vertebra la extrema derecha. Y esto es una cosa que dices, hombre, puede ser nacionalista español sin ser de derechas, pero me gustaría conocer a alguien. Compleja también la situación mismo de, por eso, del Estado español, en que también había la propuesta, ¿no?, de la plurinacionalidad. También hay que tener en cuenta, pues esas identidades y multiculturales que hay, ¿no? De que también tampoco se trabajó en su momento en esa constitución la plurinacionalidad y multiculturalidad. A mí me gustaría, por ejemplo, aprender. Yo, mira, estuve viviendo en Bilbao y sentí una vergüenza por no saber una palabra en euskera. Simplemente una situación inicial. No estoy diciendo que sepa euskera, pero es una lengua que está dentro del Estado y no sé ni una palabra. Entonces, ¿por qué no esa multiculturalidad de diferentes idiomas, de diferentes palabras? Hablas con gente de Galicia, gente de Cataluña, que viví mucho lo del 1 de octubre del 2017, hablando con gente que no era independentista, pero sentía un rechazo hacia una identidad que generaba un conflicto, ¿no? Y además la extrema derecha se apodera de ello. El País Vasco lo mismo, gente incluso de Andalucía también. Y creo que las periferias dentro del Estado español son muy importantes, y además a veces es un voto muy progresista, muy contrario al fascismo, entre Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, entonces Baleares, Canarias, y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque a veces no se hace una buena lectura de la realidad en España. Igualmente, ya dejamos de banda lo rural, pues a veces incluso la periferia, y eso en su momento Podemos lo debatieron, pero no llegó a cuajar, de su manera plurinacional estaba la idea, pero no el trabajo, que a lo mejor hay que trabajarlo para hacer ese cambio dentro de... Es compleja la situación, pero creo que hay que analizarlo. Esto, por ejemplo, se hace en los países nórdicos. Dentro de los países tienen varias lenguas y varios dialectos, y aunque se entienden entre ellos, todos dan las lenguas de todos. Claro, cuando tú desde pequeñito, si un madrileño desde pequeñito diera catalán, por ejemplo, o sea, es que ni de coña tendría ese mismo sentimiento anticatalán o que muchas veces se cultiva, ¿no? De que está cada uno como en su rinconcito y luego, claro, intentamos hacer algo conjunto y sale rana. Y luego tenemos, evidentemente, a las derechas y a la extrema derecha azuzando que aquel es que le pagan más, aquel es que no sé qué... ¡Hombre! Claro, todo eso. Yo creo que es importante. Un indicador que también hay que sumar mucho en todo este decrecimiento del fascismo también es que en España, a diferencia a lo mejor de otros países europeos, el fascismo tiene un apoyo mediático muy importante. Y eso también te acaban dando eco, porque nos sale, ¿no?, de que si Pablo Iglesias o tal tiene una casa y es aquí tal, y le desprestigian y desprestigian y atacan, mientras que a la ultraderecha no dicen nada. Lo que están teniendo además es un eco en los medios. Y creo que es interesante de que si en una España no hubo una transición importante de democratización y además tiene el poder el establishment de los mismos franquistas, los medios de comunicación, si analizamos El Mundo, La Razón, OK Diario, ABC... ellos son eco del fascismo. Y eso acaba calando en la opinión pública. Por lo tanto, los medios de comunicación en España no son medios democráticos. Intentamos nosotros por redes desenmascararlos, pero tiene un poder económico el país en América Latina. Es un periódico imperialista neocolonial que está todo el día atacando a Venezuela, mientras que Colombia es una democracia para ellos. Y eso es importante analizarlo. El país en América Latina tiene mucho prestigio, ¿no? Tiene el país, el grupo Prisa, tiene mucha importancia allí, pero ya está desprestigiado en muchísimos países donde ha tenido injerencia importante. Por ejemplo, en Venezuela salieron, Chávez, ¿no?, llevó una normativa y salieron, y por lo tanto se le ha asociado ya bastante mucho con la derecha. Tiene prestigio en lo que volvemos a decir, en la élite conservadora en la derecha que tiene, en la chilena, en la peruana, Vargas Llosa escribe y tal, pero justamente en movimientos sociales y en países del ALBA, como Venezuela, ya Cuba también, como Bolivia. Yo estoy viviendo en Bolivia 3 años y había justamente un desprestigio en el aparato mediático español. Un indicador es, si vemos ahora, y la gente de maldita.es, para que veamos los medios de comunicación españoles, en el tema de Ucrania, que ahora mismo está en la actualidad, el segundo país de más información es España. Por lo tanto, tenemos una falta de movilización en los medios y eso también hace eco a la extrema derecha. Que el nacionalismo español, o el nacionalismo, cualquier tipo de nacionalismo, puede ser de izquierdas en la medida en que es un proceso emancipador. Es decir, yo entiendo que el Tíbet, la gente del Tíbet, sea nacionalista, porque ese nacionalismo les empuja a librarse de una injusticia. O sea, yo entiendo el nacionalismo como soberanismo. Desde ese punto de vista, yo sí que puedo entender que sea de izquierdas y siempre y cuando quede supeditado a la cuestión obrera. Evidentemente, si tienes una nación que te ha invadido, que te está dominando, que tiene injerencia sobre tu país,
la clase obrera no se puede emancipar. Entonces yo entiendo que ahí existe un sentimiento nacionalista que reivindique tu cultura, tu lengua y este tipo de cosas, porque se supone que eso revierte sobre las capas más humildes. Eso es lo más parecido que yo creo que puede existir en un nacionalismo de izquierdas, siempre y cuando eso no distorsione el internacionalismo, ¿no? Yo creo que ambas cuestiones igual pueden existir, ¿no? Porque siempre existe ese debate, ¿no? De, es que claro, hay partidos de izquierda en Cataluña y en País Vasco que son de izquierdas y nacionalista, y eso es incompatible. Claro, si lo entiendes desde su óptica, en la cual ellos argumentan que España les ha ocupado, les ha invadido y están restringiendo sus derechos, pues si les compras ese relato, se puede entender que coexista un sentimiento nacionalista con un sentimiento de izquierdas, sobre todo cuando el nacionalismo español en España se traduce en una relación con la extrema derecha. Claro, si no te crees ese relato, entonces evidentemente no tiene sentido. Pero es complicado de articular, es muy, muy, muy complicado. Y por ejemplo, partidos como la CUP, que son marxistas e independentistas, ese debate lo tienen. Y hay corrientes que están mucho más a favor de reivindicar todo el tema de los derechos laborales, la clase obrera y tal, y otros que quieren poner la independencia por delante. Pero por eso tenemos, por ejemplo, a Esquerra Republicana de Cataluña, que sí quiere la independencia, pero te vota a favor de la subida del salario mínimo y de ciertas cosas, pues, que se supone que son buenas para el conjunto del Estado español, ¿no? Pues, es un debate interesante, creo yo. No, yo creo que al final el tema que hay es que los nacionalismos dentro de España están muy liderados por lo que son las élites económicas, tanto en Cataluña, ¿no? El PDeCAT, que de repente de un día a otro se hace independiente de CiU, de Puyol, ¿no? Y el tema de la derecha española. Y eso es complicado porque, claro, España también hay que analizar la historia que hay. Tú analizas otros países y el tema nacional puede tener una identidad de pueblo y de izquierdas muy importante. Y en América Latina se ha construido mucho, pero por sus liberaciones. Claro, es que en España tenemos una historia de hemos sido un imperio, el tema de la iglesia, el 1492, y analizas un poco la historia desde ese punto de vista, al igual que otros países. Claro, a diferencia de Francia, que utiliza mucho su revolución de 1789, por lo tanto, o Italia, su unificación de país, o Alemania también, ¿no?, con Garibaldi, o Alemania en 1871. Y creo que la historia es un componente importante porque los ganadores de esa guerra han escrito la historia de una manera de los vencedores, y eso hay que reconstruirlo también toda la historia para generar una identidad popular, española de otro punto de vista, republicana, y eso ahora mismo en la memoria nuestra como imaginario social está muy limitada porque el poder golpista y establishment está los que lideran cómo leemos la historia nosotros en los libros, y eso es importante para poder reconstruir una nueva identidad. Exactamente, sí. Y aparte, el tema del nacionalismo es muy importante para entender precisamente cómo la extrema derecha articula un discurso obrerista ligado a la patria, es muy importante entenderlo, porque si puede haber un nacionalismo o un patriotismo o un soberanismo de izquierdas, a lo mejor sería interesante, ¿no? Como hacía, pues, Pablo Iglesias, etcétera. Pero bueno, tal y como se está articulando ahora, sería interesante a lo mejor analizar un poquito, pues eso, el tema del paro del transporte empieza con una asociación que no conoce nadie prácticamente, de la patronal, con un señor que da una entrevista en El Plural totalmente surrealista. Manuel Hernández, ¿no? Creo. Manuel Hernández, no me acuerdo. Bueno, tenía dos nombres muy españoles. Con un discurso en la entrevista totalmente conspiranoico, que si las élites globalistas, que si el nuevo orden mundial, que si Biden que es ya un... nos huelen un poco de dónde viene, ¿no? Sí. Que si Biden es un sionista satánico, bueno, unas movidas tope de tochas, y de repente empiezan a moverlo, Vox se suma, empiezan a azuzar problemas que tiene el sector de verdad, y cómo se termina aprovechando de eso, se terminan sumando la mayoría de las asociaciones grandes de la patronal que estaban negociando con el gobierno, y empiezan a liarla, empiezan a sumarse autónomos, a sumarse gente, y están azuzando la calle, aprovechando pues unas reivindicaciones que a lo mejor sí que son legítimas, pero hasta el punto que la gente duda, en plan de, no, la extrema derecha no está detrás, no sé cuántos, y dices, hombre, a ver. Sí, a ver, yo por un lado, desde luego, el núcleo irradiador sí que lo encontramos en la extrema derecha, eso seguro, ¿no? Porque además, desde los grupos cercanos, ¿no?, como Chalecos Amarillos, yo por ejemplo, con la huelga del transporte, tengo mis dudas, ¿vale?, de cuánto interés hay en esto, porque está claro que la extrema derecha siempre utiliza un malestar real, ¿vale? Bueno, siempre no,
pero suele basarse o en prejuicios o aprovechar un malestar que existe ahí, ¿no? Está claro que hemos vivido una... Pero han venido las siete plagas. Pero es que han venido las siete plagas. Claro. Estos cuatro años han venido las siete plagas. Este gobierno está agafado, las cosas como son. Joder. Todo así ha pasado ahora. Entonces, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? ¿Hay de verdad tantas razones para esta huelga? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que la gasolina en España el día 21 estaba a 1,79, había bajado de la semana anterior, pero es que en países como Albania, que son mucho más pobres, estaba a 1,72. En Grecia estaba a 2 y pico. Es decir, luego aquí hablan de, ¿no?, los impuestos a los carburantes. Es que, no, ¿cómo se forra el gobierno? Nuestros impuestos a los carburantes son de los más bajos de Europa. Por eso hay muy poco margen para seguir bajándolos. Y dos, eso de se forra el gobierno y tú, ¿qué va? Si, no sé si el 50% o el 70% de lo recaudado va directamente para las autonomías, ¿sabes? Es decir, hay un interés muy fuerte y una magnificación del problema, ¿no? Que está claro que hay problemas reales, ¿no? Pero también, por ejemplo, en esto hay peticiones que son muy complejas, ¿no? Yo, por ejemplo, la jubilación a los 60 años. Dices, en un momento que, dices, esa tenía que ser una exigencia de todo el mundo, ¿no? Claro. La jubilación a los 60. Pero como jubilación específica por problemas es complicado. O sea, yo entiendo el resto de exigencias, ¿no? De bajar la gasolina, de... Y además, la solución... Aquí se intenta poner en Estado, ¿no?, como foco del problema, que esto es muy de extrema derecha, ¿no? En el gobierno más que en el Estado. Sí. En la gente. Pero también en el Estado, quiero decir. Porque lo del Estado se forra es muy importante. El Estado, que es lo común y que somos todos, ¿no?, que es el colegio, las carreteras, los hospitales, lo común, eso es lo malo. Lo bueno es el individuo y la empresa. Y en cambio, su solución nunca es topar precios. Ni topar precios al gran capital, ni quitarles beneficios con los beneficios caídos del cielo. No, bajar impuestos. Por ejemplo, en el tema de... Primero hay que considerar que no es una huelga, es un paro patronal, porque la huelga la hace la clase trabajadora. A veces es el lenguaje, ¿no? Entonces dices, es una huelga, solamente pueden hacer la patronal, que es el lockout, que es una huelga patronal cuando hay una situación de violencia o falta por tema de seguridad y tal. Pero aquí cuando dicen de huelga, dicen, no, la huelga es la clase trabajadora, que se apoderan de los conceptos hasta en eso. Uh-huh. Además, sí que verá que hay una negociación, ¿no?, entre el gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que ese sindicato, ¿no?, que estábamos comentando, el Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, no es miembro. Yo la duda que pongo un poco sobre la mesa es verdad, hay una necesidad, pero no de ahora, de tiempo, porque ha habido una inflación, el tema del petróleo, el tema de la luz, el tema de tal, y vamos viendo como en otros países sí que ha habido ciertas movilizaciones y en España no. Claro, entonces llega un momento de hay un gobierno, pero claro, desde el punto de vista también de una izquierda, ¿no?, de que pueda decir, oye, porque hay unos intereses también del IBEX 35 y hay que olvidar que al final el Partido Socialista también está vinculado con el IBEX 35 y tal, ¿no? Y es decir, vale, perfecto, vamos a hacer movilizaciones, pero ahora cualquier protesta no existe dentro de la izquierda, ¿no? Porque tú al final dices, me sube la universidad, me sube el transporte, me sube para ir a comer, me sube todo, y ves a la clase trabajadora que con 1.000 euros tampoco estamos diciendo que esto es una maravilla, y falta, y la protesta tiene un espacio, la extrema derecha, para poder protestar, porque la izquierda, hace 10 años el 15M, ¿no?, que es muchísima gente, salimos a la calle, hoy en día la protesta parece que si protestas eres de extrema derecha cuando puedes salir a protestar contra la situación económica actual que hay en general, porque estamos ahora mismo en el segundo país de mayor desigualdad de Europa, estamos una pobreza tremenda, nos sube la inflación un 7% y el salario nos sube un 30 euros al mes, entonces, ¿qué pasa? Que como no hay esa protesta, también la derecha se está apoderando de la calle, y eso es un problema grave. Vox está haciendo su utilización con el sindicato Solidaridad este proceso, pero la izquierda, ¿dónde está? Porque el alquiler está por las nubes, porque el agua está por las nubes, la electricidad está por las nubes, y estamos hablando de pobreza energética, no, es pobreza de la clase trabajadora, y nos falta protesta, porque en otros países han salido a protestar muchísimo contra ello, pero aquí parece que hay un juego entre gobierno, ¿no?, del Partido Socialista de Podemos contra la ultraderecha, pero si eres más de izquierdas o quieres presionar a ese gobierno, no existe esa tendencia, y esto es un problema que hay, porque si no eres rojipardo o eres tradicional, y eso también está un poco ubicado en este sentido, y ahí estamos ahora mismo en una crisis, yo creo, desde la calle, ¿no?, desde el movimiento de la crítica de la izquierda, con tendencias que podríamos protestar para exigir una mejor vida para todos, ¿no?, por decirlo así. Claro, pero también es verdad, mira, por ejemplo, ¿tú sabías que hoy había manifestación de todos los sindicatos por el tema de la luz y los carburantes? No, si al final es parte de los medios de comunicación. Pues había una manifestación de todos los sindicatos hoy convocada hace 10 días. Bien. Por el tema de la luz y por muchos temas han habido muchas convocatorias y muchas manifestaciones al margen de lo que hace Vox o lo que hace Solidaridad
o lo que hace la madre de los, que los parió. La extrema derecha y la derecha te están vendiendo constantemente una cosa que yo creo que es verdad lo que tú dices, ¿no? Bueno, ha habido un abandono por parte de los sindicatos, hay una cierta corrupción, hay una cierta distanciamiento entre la izquierda. Es decir, esas cosas existen, hay que criticarlas. Y es verdad que habría que movilizarse más, que habría que hacer huelgas, o sea, más huelgas, o recuperar esa calle. Pero claro, si cada vez que lo intentas nadie te pone el foco... O sea, hoy se manifestaban todos los sindicatos. O sea, que creo que no faltaba ni la CNT. El tema de los medios que decíamos. Aquí los medios tienen el eco finalmente. Claro, y dices, gente, ay, yo no veo a los sindicatos moverse. Hombre, claro. A ver, se mueven. Lo que pasa que sí que es verdad que, claro, sale Abascal a caballo... Y sale ese discurso y tal. Y sí que es verdad que cuando gobierna la izquierda hay menos movilización, esto pasa siempre, pero es verdad que con la izquierda han habido de las mayores movilizaciones que yo he visto en mi vida. El 15M pasó cuando estaba Zapatero, que yo recuerdo que estaba de ministro del Interior Rubalcaba, que fue quien autorizó las cargas policiales en la Plaza del Sol. Entonces, claro, es una verdad, pero es una verdad encima alimentada de manera interesada. En plan de la izquierda os ha abandonado, pero es que los intentos que haga de no abandonaros o de tal, los voy a tapar todo lo que pueda para que vengáis a mí. Es un poco ambas, ambas cosas. Entonces se aprovecha mucho, mucho de eso, y cualquier intento a la contra parece que lo que tú dices, ¿no? Pues que seas de extrema derecha, o que no te intereses, o te lo tapan. Y los medios juegan mucho a su favor. Mira, hoy había un debate en La Sexta, creo que era, que estaban debatiendo con el tema de la edad de jubilación. Y casi todos los tertulianos, o todos, coincidían en que, joder, bajar la edad de jubilación de los 67 a los 65, claro, es que no iba a ser sostenible el sistema. Es, cabrones, que Francia, la edad de jubilación está en los 62 años. Y tiene mucho menos paro que nosotros. Que además tenemos un paro juvenil del 28%. Y es un buen dato. Y es un buen dato. Es un buen dato, ¿no? Que está aquí la extrema derecha con las cifras del paro. Y dices, a ver, está alto. Pero venimos de haber bajado muchísimo. Muchísimo. Claro. O sea, es tristísimo cómo controlan el relato y cómo refuerzan, ¿no? Ese intento de la extrema derecha. Ahora, por ejemplo, con el tema del paro del transporte, pero con el tema del mundo rural, ha pasado también. Se manifiesta el mundo rural. No, perdona, se manifiestan los señoritos. Que van a caballo y en tractor. Que le falta la espada y el látigo. Pero el mundo rural no se manifiesta. Hombre, pero si hasta han montado una asociación de defensa del medio ambiente, de no sé qué. Que se habla poco de eso, pero Vox ha montado una asociación que va de defensora del medio ambiente. Y está a favor de las, que si las macrogranjas, que si la caza, que si no sé qué. El tema de Vox, ¿no? Y esto es cómo está intentando colar su sindicato Solidaridad. Gente que no lo sepa, es el sindicato de Vox, ¿no? Un sindicato no de clase que viene a unir el interés de los obreros y los empresarios en un mismo sindicato. Vamos, lo que ha sido un sindicato vertical de toda la vida. Que, sí. Algo que propio el fascismo, ¿no? Sí. Pero bueno... aquí lo gracioso de este sindicato, Vox ha intentado potenciarlo en distintos actos, ¿no? Por ejemplo, la manifestación del otro día era uno de los protagonistas y fue un fracaso, ¿no? Solo fueron 2.500 personas afines a Vox. O sea, menos de las que fueron a protestar por Ayuso en Génova. Pero es muy gracioso el rollo de que va, ¿no? Porque el sindicato de Vox está aquí precisamente por la guerra cultural, ¿no? Como siempre, pero tiene algunas medidas, ¿no? Tiene una medida de subir el salario mínimo, pedir que las grandes empresas tributen aquí. Y dices, pero si esto lo ha votado Vox en contra en el Congreso, ¿sabes? Todo eso lo ha votado en Vox en contra del Congreso. El SMI lo ha votado en contra todo el rato. Y se crea un sindicato que pone a un diputado suyo de portavoz y te defienden lo contrario y les da igual. Es que es increíble. Sí, método de control, de buscar esos espacios, de poder aglutinar, de poder vender, ¿no? De poder crear una imagen entre la teoría, la demagogia. Total, al final el fascismo, el discurso es parte de esa demagogia, ¿no? De constantemente para intentar desmovilizar a la clase obrera. También eso de la nueva política, ¿no? Somos nuevos, creamos un sindicato nuevo, todo nuevo. Vivimos en un mundo de el marketing político, ¿no? De la novedad. Igual que somos una sociedad de consumo y tenemos que consumir siempre productos nuevos, mi mejor móvil, mi chaqueta nueva, mi no sé qué, pues en la política funciona así, ellos se ven como partido nuevo y van a crearte todo nuevo. Te van a crear el sindicato, te van a crear
el foro internacional, el foro Madrid, con la carta de Madrid, que vino por la ultraderecha a reunirse a Madrid y a Colombia. Te fueron a dar el golpe de Estado en Bolivia, pensaban que eran los nuevos colonizadores españoles. Entonces, el concepto ese de nuevo, 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 parten de nuestra realidad actual, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy estresante de que todo tiene que ser nuevo. No era como los otros tiempos de hace 50 años, y ellos están jugando de esa manera. No somos un sindicato nuevo. Y lo que bien comentas, ¿eh?, es totalmente entre lo que es la política que hace y su discurso. Es contradictorio porque es salario mínimo y luego te votan que no. Derecho del trabajador y te votan que no. Finalmente son explotadores de la oligarquía española, como se dice así, que lo que buscan es totalmente lo contrario, y es su método de control ideológico, cultural. Esa, yo creo que es importante el concepto de guerra cultural, ¿no? Sí, que tendríamos que comentarlo mucho. Sí, sí. Pero es que lo que tú no sabes, Aníbal, es que la patria es la única defensa que tienen los trabajadores. Es la frase de solidaridad que repiten en todas las concentraciones, que dices, claro, a ver, yo conozco un partido que se llama La Falange, que decía exactamente lo mismo, ¿no? De joder, llevas 10 minutos hablando y todavía no has hablado de ningún derecho, has hablado de muchos problemas, ¿vale? Y de que la solución está en la bandera, ¿no? Y en la foto esa encima del tractor con la bandera de España, y dices, mira cómo estamos retrocediendo. Pero es que además esa frase es parafraseado de solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, ¿no? Que es una frase de Ramiro Ledesma, el padre del falangismo y uno de los grandes pensadores de la derecha y la extrema derecha, ¿no?, de principios de siglo. Está bastante claro que Vox ha elegido, igual que la extrema derecha histórica y europea en muchos sitios, como Marine Le Pen, la estrategia de ampliar su techo de voto, apropiándose de causas obreras y de figuras relacionadas con la izquierda, que le está saliendo regulero, pero sí que es verdad que está consiguiendo movilizar a la calle, está consiguiendo que los medios le hagan caso, y a largo plazo es posible que sí que consiga su objetivo, aunque es cierto que tenemos a nuestro favor ciertas cuestiones históricas que ha comentado Aníbal Garzón, que pueden favorecer ese techo, que se mantenga, y que haya cierta clase trabajadora que nunca vaya a tragar con eso, o que lo haga solamente a muy largo plazo, ¿no? Esto es un poco futurible, evidentemente. Y luego que al final, pues bueno, muchos de los objetivos que se plantean y de las causas que se plantean y de los problemas que se definen en estas movilizaciones que están habiendo o en este paro, tienen sentido. Pero es verdad que si rascas un poco, pues te das cuenta. Son contradictorias, que están pidiendo o exigiendo cosas. ¿Qué sentido tiene que la patronal abogue por reducir la edad de jubilación? O de que se paguen mejor los salarios, o de qué tal. La patronal tiene responsabilidad ahí. Pero están hablando como si fueran trabajadores, ¿no? Un poco para arrastrar a la gente. Y por otro lado, estáis protestando, o están protestando ante la gente equivocada. Porque hay competencias que son europeas, hay otras que son autonómicas. Entonces, se está, como pasó con el Freedom Convoy, instrumentalizándose eso para atacar al gobierno. Y además, engañando a mucha gente por el camino. Y con el mundo rural, ahí se ha movilizado mucha menos gente, pero es que sí que se han arrogado esa representatividad de todo el mundo, y la gente que está alejada de ese mundo rural, porque aquí es verdad que hay como dos mundos y es difícil ver eso, se lo cree, ¿no? A pesar de esa parafernalia que se montan para que los medios les hagan caso, se lo cree. Y hay que denunciarlo, ¿no? Porque al final no deja de ser, como ha comentado Juanfran al principio, pues gente privilegiada, gente que viene de donde viene y que lo que busca es discurso, relato y votos. Aquí vuelvo a decir, tiene mucho apoyo mediático, por lo tanto hay que analizar la realidad que hay en España, a diferencia de otros países, voy a repetir, ¿no? Que además aquí no solamente Vox, un actor que no estamos comentando y también está blanqueando toda esa imagen, es el Partido Popular. Vuelvo a decir, Merkel no te iba a pactar con la extrema derecha, pactó con el Partido Socialista, ¿no?, en su gobierno de coalición, pero también una manera, ¿no?, de arrinconar al crecimiento de esa extrema derecha. Aquí es que está Vox, pero es que Vox tiene también un paso, porque al final quien está en Vox eran miembros del Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular, que tiene un poder institucional muy fuerte, también le da la llave y el oxígeno a esa extrema derecha de Vox de entrar tranquilamente en las instituciones y sin ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo hay una doble estrategia. Tenemos claro que el Partido Popular, ¿no?, siempre parecido, ¿no?, como más vinculado con una élite económica, el IBEX 35, y lo que quieren hacer esa extrema derecha, porque hay un pacto, ya han pactado en Castilla, es que Vox vaya a intentar coger el voto, ya no del tema más ese, ¿no?, del IBEX 35 empresarial, sino el voto ese de la clase trabajadora.
vuelvo a decir, es mínimo. Yo también apoyo que la clase trabajadora, y vemos las estadísticas, no es quien le vota, pero saben que ese voto para conseguir una mayoría lo necesitas. ¿Y quién te va a estar detrás? Los medios de comunicación de manera constante, porque primero, no van a decir si Vox hace alguna cosa mala, no van a decir nada, como si de repente siguen atacando a Podemos, la 4, la 6, Telecinco, Primera. Al final hubo un momento que solamente se hablaba de Pablo Iglesias, cuando ha habido corrupción en Vox constantemente. Totalmente. Y al final eso llega a la población cotidiana, porque lo único que yo me acuerdo que era, había un momento, soy profesor y había alumnos que lo único que hablaban era de la casa de Pablo Iglesias, y tú dices, no, porque Vox al final tiene detrás corrupción. Abascal trabajaba de algo, tenía un salario y no ha trabajado en su vida, y hablaban solamente, y eso es un tema muy complicado. Yo creo que es una lucha que tenemos que tener ahí, porque finalmente el PP, controlando medios, va a intentar también darle oxígeno a Vox, porque es su socio electoral, a diferencia, vuelvo a decir, de otros países europeos, y eso hay que intentar descifrarlo y llegar sobre todo a eso, ¿no? La clase trabajadora, sabiendo toda la manipulación que nos está metiendo al día a día. Una reapropiación, ¿no?, del discurso obrerista, que es algo muy propio de la extrema derecha clásica, ¿no?, del fascismo. Y aquí lo que hay que marcar, lo que tenemos que creernos y lo que tenemos que transmitir, ¿no?, es que es falso. Es decir, aquí ahora mismo no hay una transferencia de voto de que Vox sea la principal fuerza de los obreros. No, nada, nada, ¿eh? Es decir, ahora es verdad que Vox tiene un voto más transversal, pero sigue siendo cuarta, quinta, sexta fuerza, aunque está intentando, lo ha mejorado un poquito, tiene una estrategia a largo plazo que va por ahí, que ya veremos cómo les sale, porque ya hay mucha gente que no se lo va a creer, ¿no? Y luego con estas protestas lo que vemos es que engloban cosas que son legítimas, ¿no? Lo de los camioneros tiene muchas cosas legítimas, que también son muy coyunturales, y que desde luego han estado impulsadas por la extrema derecha, pero que luego han ido cogiendo fuerza y ya no puedes decir que sea la extrema derecha, ¿no? Sabes que es la extrema derecha la que está empujándolas, pero ya son más transversales, ya han crecido de ahí, y ahora, claro, le va a tocar al gobierno por un camino cómo desarticularlo, por un lado, y convencer a la mayoría, porque el grupo promotor de estas protestas, yo creo que el objetivo claro es derribar al gobierno, ¿no? Entonces, ese grupo posiblemente no se vaya a rendir, por eso dice que todo le parece poco. Entonces, la cosa es cómo convencer al resto, que está muy cabreado y muy enfadado por todo esto que hemos vivido, ¿no? Pandemia, guerra de Ucrania, inflación, luz. Entonces, es una tarea difícil, pero bueno, yo creo que se puede hacer. Aunque bueno, visto la suerte que tiene este gobierno, pues mañana vendrán los aliens o algo claro. Así, no sé, es lo que, es lo que le queda. Al final, hay una realidad incontestable, aparte de las cuestiones coyunturales, como el tema del precio de la luz y del gas, que tiene mucho que ver con la guerra. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, que es cierto que el gobierno, como le ha pasado al PSOE en el pasado, gestiona fatal las crisis, está haciendo cada cagada con cada cosa, porque por ejemplo rechazó hablar con la plataforma que convocó el paro, diciendo que no eran nadie, por ejemplo, no le costaba nada sentarse y ganar tiempo, por ejemplo. Hace cagadas como el tema del Sáhara, iba a fijar los precios de la luz y se ha tirado para atrás. Dices, joder, es que cada vez que parece que vas a hacer algo mínimamente valiente, te tiras para atrás. Eso una. Y luego la otra, que la mayoría de los problemas que estamos viendo muchas veces, como el paro, la subida del precio de la luz o lo que sea, vienen de la mano de un sistema que la extrema derecha defiende. O sea, esto son dinámicas de mercado, amigo. Sin embargo, la receta de Vox y de mucha gente de extrema derecha es seguir apoyando eso, ¿no? Pero eso, pues reduce impuestos, pues tal, y dices, pues que eso no, es que eso no va a solucionar nada. Entonces, son dos cosas que llaman mucho la atención, que están muy en el ADN de lo que pasa, y eso habrá que explicarlo en algún momento, ¿no? O habrá que solventarlo de alguna forma, porque los problemas existen y no podemos dejar que por la inutilidad de unos cuantos o por el mal hacer de unos nos roben la solución que queremos vender, ¿no? Que jolín, citando al 15M, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros.